Ojalá yo quiera que nunca más sufra una madre como sufrió mi madre. Y mi familia, no se lo doy a nadie, ni a la enemiga más grande, el sufrimiento que tuvo mi familia. No se lo doy a nadie. Soy Génesis Navarro, hija de María Teresa Navarro Salina, sobrina de Manuel Jesús Navarro Salina. Ojalá nunca una madre vuelva a vivir lo que vivió mi familia. Estamos en la Plaza Central de Isla de Maipo, lugar donde el 7 de octubre se hizo la detención de Manuel Navarros. Y hoy estamos con Génesis Navarro, con quien vamos a conversar. Nos va a contar un poco de su historia como familiar de esta persona. Bueno, Manuel Navarro, mucho no te puedo decir, pero es mi tío. No lo conocí, pero sí conocí la parte de la historia de la familia. He conocido por lo que me cuenta la gente, no sé, de repente. Me he encontrado gente en la vida y en el camino y me cuenta muchas cosas de mi tío. Por ejemplo, de que el loco se parecía mucho a Sandro y le gustaba mucho Sandro. La verdad es que todavía no entiendo el por qué lo tomaron detenido, porque no era un tipo menor de edad en ese tiempo, en el 73, si no me equivoco, era mayor de edad a los 21. Uh-huh. Y pucha, Manuel tenía 19, 20 años. Estaba a meses de cumplir, parece, la mayoría de edad. Cuéntanos si Manuel tenía alguna participación social, estaba en alguna agrupación. Por lo que tengo entendido, no. Por ejemplo, se dice que los 15 campesinos, que los de allá de fondo de Nahuayán, tengo entendido, que iban a envenenar el agua y algo así. Tengo entendido que mi tío no participaba como dirigente de algo. De nada, sí. Eran cabros quizás como nosotros, que andaban carreteando, no sé. Tengo entendido de cuando lo detuvieron, unos dicen que se estaban fumando un pito aquí en la plaza, que por ende lo tomaron detenido. Otros dicen que mi tío le había levantado la polola a un paco o a un carabinero. Pero no sabría decirte más allá, pues, no. No sabría decir, estaba haciendo esto, estaba haciendo esto otro. Tengo entendido que el 7 de octubre del 73 lo tomaron detenido en la plaza. Salió de la casa, a mi mamá le dijo que le iba a traer unos yogur. Hasta el día, pucha, mi vieja igual ya falleció. Pero nunca llegaron los yogur, pues, ¿cachai? ¿Quedó suspendido entonces el regreso ahí de Manuel? El regreso desde ese día. Desde ese día, pues. Y ya después, a los años que apareció, bueno, apareció entre comillas, lo identificaron en la palabra. Fueron como en el 2015, 2016 más o menos, que identificaron a Manuel, porque a los otros chicos, no me gusta decirles campesinos, a la otra familia, ellos parece que lo entregaron antes. Fueron genéticamente... Había ADN para poder identificarlo. Sí. Acá en el tema fue más complicado con Manuel, porque no había ADN de mi abuelo, solo estaba mi abuela y mis tíos. ¿Cachai? Claro. Y fue más complicado en el tema de poder llegar a Manuel. ¿Cachai? Recuerda que eran... Faltaban días para los 40 y, para conmemorar los 45 años del golpe, y Manuel salió identificado. Fueron como... Bueno, mi familia siempre ha dicho que el 7 ha sido la maldición de la familia. Y creo que faltaban como 7 días cuando nos llamaron para decirnos que Manuel estaba identificado. Génesis, entonces, en estos más de 40 años, ustedes como que armaron una historia de lo que era Manuel, ¿verdad? Como que te fueron contando a ti, tú fuiste heredando también todos esos datitos y fuiste construyendo de a poco una imagen. Cuéntanos de eso. Que sea en pocas palabras, mira, mi mamá, no sé si me pueden haber contado toda la historia en sí,
Pero de chica, pucha, mi mamá siempre fue como la matriarca en sí, como la que llevaba la cabecilla y que era la que tenía que ir a las reuniones, que tenía que ir, no sé, a la Corte de Apelaciones de San Miguel, a Santiago, a las reuniones con los abogados, con todo el mundo. Y siempre la gente tenía que ir, pues, bueno, acompañando, porque mi abuelita ya estaba viejita, mi mamá tampoco se podía decirle, cuídeme usted a la gente. No, mi mamá siempre, ella fue como bien aperrada y siempre con ella, ¿cachai? O sea, yo siempre con ella. ¿Qué edad tenía más o menos en ese tiempo? ¿Yo? Pucha, yo te estoy hablando que toda la vida. Toda la vida, o sea... ¿De siempre entonces? Siempre con mi mamá para arriba y para abajo. Y nunca me contaron la historia, po, ¿cachai? Sino que la fui conociendo yo con el pasado, po. Por ejemplo, el otro día parece que alguien le comentaba de que los días domingos que se iban a las romerías a Lonquén, para mí era feliz, pues buscaban el fin de semana más cerca de octubre, por ejemplo, el 7, si caía 7, 9, domingo, se iba a Lonquén, al cerro, a la romería y todo. Y para mí era... Yo lo veía en ese entonces, hoy voy a ir al cerro, bacán. Pero después yo llegaba y tenía que entender el otro contexto, al fin y al cabo, porque era... Para mi familia y para todas las familias era un dolor, po. O sea, llegar ahí, ver lo que pasó, ¿cachai? Y yo creo que consultando, preguntando, me fui enterando de toda la historia. Del boca a boca, de entender también el ambiente en el que estabas, porque me imagino que igual eso, claro, era como entretenido para ti, te encontrabas con las otras familias también, había exacto, otro tipo de ambiente, era el que tú exacto, podías percibir. Igual siempre, como íbamos a las reuniones a Santiago y todo, por ejemplo, la señora Elena, pues, para mí la señora Elena era mi abuela, ¿cachai? Era de estas abuelitas que ya al último andaba con silla de rueda, con su bastón. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado lo que es geriatría, adulto mayor, abuelito, en todo, y en el tema de poder ayudar. ¿Cachai? Yo creo que eso lo saqué igual a mi mamá. Pero, nada, pues yo llegaba allá y la abuela Elena era así como que, tome, ahí tiene un dulcecito. ¿Cachai? Era como para la niña, pues, y eran todas las reuniones que me llevaban un dulcecito, un chocolate, y así siempre, pues, ¿cachai? Así me fui enterando de todo, porque yo te podría decir, no sé, pues yo igual he leído relatos dicen que los mataron con un disparo, un impacto de bala, pues. Pero es fome después llegar a la Corte de Apelaciones, donde escucháis toda la historia, y donde te dicen, oye, pero ni un cuerpo tiene impacto de bala. O sea, ¿cómo los mataron? O sea, ahí va en uno y entendís que lo hicieron sufrir. ¿Cachai? Así me fui enterando de la vida y del caso de Lonquén. Génesis, recién me estabas contando que a lo largo de tu infancia acompañaste siempre a tu madre en cada actividad, en cada visita a lo mejor que tenían que hacer en torno al caso Lonquén. Y nos gustaría que nos contaras sobre eso, sobre la búsqueda, el rol de las mujeres en tu familia en el caso de la búsqueda de Manuel Navarro. Mira, con el tiempo he dicho que esa era la tarea de mi mamá, porque después de que encontraron a Manuel, a mi mamá le cambió la vida. O sea, yo creo que ahí volvió a ser feliz, ¿cachai? Porque dentro de todo, o sea, yo creo que el 73 en sí marcó una fecha importante en mi familia, porque fue la tristeza para todos, ¿cachai? O sea, en mi familia, voy a retroceder un poco, en mi familia creo que se celebraban las fiestas, ¿cachai? 18, Navidad y todas las fiestas en sí, pues. Y después de que falleció Manuel, murió todo, no celebraron más las cosas. Fue como muy, muy piola, ¿cachai? Puede ser como que se reservó mucho la familia en sí, pues, ¿cachai? En el dolor y todo. A mi mamá siempre la vi como una mina, weón, luchadora, pero así hasta ella podía dejar los zapatos en la calle por seguir luchando. Y yo creo que lo que ella
consiguió fue no haber parado nunca la búsqueda de Manuel, ¿cachai? Porque en el 2007, por ejemplo, fallece mi abuelita, quien era mi abuelita, el pilar fundamental en la familia. Y quedó mi mamá, pues. Quedó mi mamá porque son gran parte muchos hombres. Ahí son dos hermanas, pero una de mis tías siempre se ha dedicado a su pega. Y mi mamá siempre fue como ella en sí, en buscar, en luchar, porque yo creo que ella vivió lo mismo. Pero ella sí lo pudo contar, pues. Manuel no pudo contar lo que vivió. Mi vieja igual, después de los 5 años de haber estado desaparecida, de haber estado mi tío desaparecido, creo que a los 5 o 6 años después, ella estuvo detenida con uno de sus hermanos y un tío. Por lo que me contó, mi vieja estuvo 13 días desaparecida, donde en esos 13 días el milico, los milicos en sí, lo único que la mandaban era que la violaran, ¿cachai? Mi mamá nunca me contó sí lo que pasó ella en su detención, pero sí me contaba, no sé, pues detalles, así muy poquito. Me dijo que me iba a contar a los 15 años y no me la contó. Después a los 18 y no, y después ya a los 21 no quise preguntar nada, ¿cachai? Ya me sabía todo. Pero no, mi vieja fue una mina muy bacán y creo que luchó lo máximo y la lucha la dejó hasta el día en que encontró a Manuel, pues. Eso, siempre, siempre ella, enfocada en poder ayudar. No sé, siempre he dicho que ella fue como la matriarca. No sé, aquí llegaban, por ejemplo, familiares de los chicos a preguntarle, Mari, ¿cómo nos vamos para Santiago? O sea, Mari, ¿en qué parte de Santiago es? Y mi mamá tampoco, así como que, gene, tengo que ir a la Corte de Apelaciones de San Miguel. ¿Cómo llegamos? Pucha, mamá, ya pescaba el celular, ya a esta altura. Ya, mamá, tomamos metro, Estación Central, Los Héroes, de Los Héroes hacemos combinación. Y así íbamos, ¿cachai? Nos ayudábamos una a la otra. Pero yo siempre ayudándola y no dejándola sola. Era como, yo creo que ese fue el lazo tan bacán que tuve con mi mamá. Y respecto a eso, me sé todo esto, ¿cachai? Porque yo creo que si le pregunto a alguno de mis primos, a algunos chiquillos de mi edad, yo creo que muchos no saben, ¿cachai? Así que eso. Sí, tu vínculo con tu mamá fue muy importante. Lejos lo mejor. ¿Tienes algo, algún elemento, algún recuerdo a lo mejor que fuiste creando según lo que te contaron de Manuel Navarro que sea importante para ti? La verdad es que de Manuel, bueno, todas las cosas que me han contado y un día X hace ya como 8 años atrás, porque estaba mi mamá todavía, se contactó una polola de Manuel conmigo por redes sociales, pues. Y me comentó que tenía muchos recuerdos de Manuel y que en especial él le había regalado un anillo grabado con fecha y con su nombre, que ella dentro de lo mandó, no sé si a limpiar todo, pero no sale el nombre de él, pero es un anillo que me lo mandaron desde España y creo que el 12 ya cumplió los 50 años porque está grabado y todo. 12 del 7 del 73. Ese regalo, no sé si Manuel habrá estado pololeando con ella o qué, pero se lo regaló, pues. Y a los 2 meses o mes y días, Manuel desaparece. No se sabe de Manuel hasta cuando lo encontraron genéticamente nomás. Pero yo creo que este es el regalo más hermoso que tengo. O sea, yo creo que mis tíos quisieran ellos tenerlo, pues. Pero pucha, me llegó a mí, pues. Y dentro, cuando me llegó, igual era, yo sentí que era más para mi mamá, porque era su hermano. O sea, lo que te dije delante a mi tío, yo no lo conocí. Lo conocí respecto a lo que me han contado en la vida. Pero fue a ella quien primero le pasé el anillo, pues, ¿cachai? Lo tuvo ella. Y ya después de que mi vieja falleció, ya me quedé yo con él. Pero ese anillo tengo de recuerdo de Manuel. Heredando la historia, entonces. Sí, tal cual. ¿Y la andas trayendo siempre? La verdad es que no siempre lo ando trayendo. Lo cuido harto. Yeah. Así que ahí ando. Hoy día preferí traerlo para que lo vieran y poder compartir a tu cuerpo. Sí. Un recuerdito ahí de Manuel. Génesis, ¿qué vínculos quedaron en tu vida con los familiares de las otras personas que fueron las víctimas de Lonquén?
Que sea, por ejemplo, en las reuniones uno compartía con todas las familias, pues, Maureira, Hernández, Astudillo, Bram. Con todo había buena relación, ¿cachai? Era chica, pues, chiquitita ahí, para arriba y para abajo, la que andaban consintiendo con los dulces y todo. Y después, ya con la vida, tengo contacto con María Hernández, que es hermana de Nelson, Carlos y Oscar, si no me equivoco. Y ella vendría siendo mi abuelastra. Ya, la verdad es que siempre para mí ha sido mi abuela, porque a mi abuelo lo conocí con ella y le decimos mamá. No le digo abuelita, pero es mi mamá. Y después también con... Siempre he tenido contacto con los Maureira. Hay una relación más estrecha ahí, parece, con la Elena. Sí, bueno, la Elena ahí era la abuelita, pues, la abuelita que me consentía cuando íbamos a las reuniones y todo, que andábamos para todos lados. Pero con la Elena tuve la oportunidad de cuidarla ya, como estudié técnico en enfermería, tuve la oportunidad de cuidarla ya en su última etapa de la vida. Así que, al fin y al cabo, eso es como satisfactorio más que nada, porque imagínate conocerla toda una vida, yo chica, ella también me conoció toda una vida, y devolverle la mano ya cuando ella estaba en la última. Así que no, y bien con los chiquillos, ni un problema, siempre hemos tenido harto contacto con ellos. Y bien, pues, pero con Elena, bien, bien eso. Feliz de haber podido cuidarla en su última etapa de vida. Qué lindo. Oye, Gene, estamos en un lugar que fue escenario en las protestas del 18 de octubre, momento en el que volvieron a salir los militares a la calle, harta incertidumbre, impresión también de volver a vivir eso. ¿Cómo sentiste tú ese momento? ¿Cómo reaccionaste frente a eso? O sea, la verdad lo vi aquí en la primera línea. Pero, mucha, no sé, a veces como que tengo sentimientos encontrados, porque por ser navarro y por tener a un tío detenido, desaparecido, la gente siempre te tacha de que soy comunista y todo. Y la verdad es que el tema del el 18 de octubre fue... Lo único que puedo decir es que gracias a Dios no estaba mi mamá. ¿Cachai? Porque para mí fue algo que, no sé, pues nunca había visto. Me imagino que el golpe debe haber sido peor, ¿cachai? Debe haber sido peor, que... Pero no, dentro de todo aquí quedó la escoba. Te vuelvo a decir, estaba aquí en la primera línea viendo y de repente que llegaron Paco, detective, la misma gente aquí atacando... No sé, habían varias gente aquí tirando piedra y todo, pero porque llegaron unos tipos en autos, entraron a robar al supermercado, pero, o sea, con ellos deberían de haberlos hecho algo, pues no sé, pues haberlos tomado detenidos y todo, pero dentro de los que se estaban manifestando aquí en la plaza, siento que no estaban haciendo gran desorden como para cómo quedaron, porque varios quedaron con unas lesiones gravísimas. Yo la verdad nunca quise hacer nada porque como estábamos acá en mi casa, ese mismo día y varios nos conocíamos, nos escondimos en mi casa, ¿cachai? Y llegaron los Pacos, entraron ese día los Pacos a mi casa, nos sacaron la chucha. ¿Qué significó eso para ti? Como esa cercanía con la violencia de nuevo por tu historia. La verdad es que no... Lo único que le dije al Paco, soy yo la dueña de casa, así como por último, respétame. Nada más. Y ahí como que bajaron los humos, pues, ¿cachai? Después llegaron mintiendo, eso sí, que se le había perdido una radio. Y bueno, entraron, dieron vuelta la casa. Bueno, no tenía nada, pues, así que estaba construyendo en ese entonces también, así que los tipos, hasta mala clase, me pescaron a palo, no sé, pues, refrigerador, cocina. Bueno, malintencionado más que nada. Pero aún así, no odio ni a los Pacos, ni a los milicos, ni a los hueones que mataron a mi tío, ni... No. O sea, como que éxito para ellos es la vida y creo que todo se paga en esta vida. Todo. ¿Cachai? Así que... No les tengo ni odio ni nada. Bacán, así que...
mientras yo viva en paz, ojalá ellos puedan vivir en paz. No sé, no creo que la tengan, sí. Génesis, para ir cerrando un poco lo que ha sido este recorrido por la historia de tu familia, lo que has heredado tú a lo largo del tiempo, ¿sientes que hubo justicia en el caso Hornos de Lonquén? Siento que hubo justicia, pero tarde. Tarde, porque quizás se podría haber hecho antes, no sé, quizás podrían haber estado... Se demoró tanto que las personas que tenían que recibir a los restos de las personas, muchos fallecieron. Por ejemplo, te voy a hablar en mi familia. Falleció mi abuela, falleció uno de mis tíos, falleció mi abuelo. Y ellos no supieron dónde estaba Manuel. ¿Cachai? En otras familias también, pues, fallecieron las mamás, que eran, no sé, por la señora Rosario. Creo que la abuela Elena estaba, pero fallecieron como, no sé. En la espera. Yo. En la espera, nunca tuvieron respuesta. O sea, para mi abuela, por ejemplo, estoy hablando, mi abuela falleció en el 2007. Ella, sus tecitos eran salados, ¿cachai? Y muchos me preguntan, ¿pero cómo se tomaba el tecito salado? Puta, mejor le podía echar azúcar al té, pero primero son las lágrimas las que te tragáis, po. Y sale salado, ¿cachai? Porque mi abuela siempre pensando, mi hijo tendrá para almorzar, tendrá para comer, yo estoy comiendo, y así, ¿cachai? Yo creo que sí hubo justicia, pero tarde, y no sé si la justicia o dentro de todo lo que ha pasado, estos tipos piensan que a veces con la plata van a solucionar todo, pero no. Para mí, por ejemplo, no me cambiaría nada. O sea, que te den 10 palos porque te mataron a un familiar. O sea, no hay indemnización para ese dolor. No hay, porque al fin y al cabo todo lo que viviste, o sea, quizás con los 10 palos te los vaya a tener que gastar en un psiquiatra para poder sanarte un poquito, ¿cachai? Pero no, siento que la justicia fue, pero tarde. Eso más que nada.